Pues hay un trabajo muy bien estructurado porque estamos tanto miembros de las distintas empresas de aquí de Fayón, de colaboradores, ayuntamiento y también de miembros de Francia que vienen aquí con los concursantes y cada uno pues desempeñamos un poco las tareas por temáticas. Pues sí, la verdad es que contamos con un escenario pues yo creo que bastante bueno, yo creo que es de los mejores de España. Y la verdad es que pues este campeonato, este Open, pues es muy importante porque lo que pretendemos es promocionar el deporte de la pesca, sobre todo en Francia, que es un país pues, que le gusta mucho esta zona y la pesca que hay aquí. Y es importante pues, que afiancemos la confianza y que los franceses pues, vengan aquí a Fayón y a la zona pues, para pescar y para pasárselo bien, ¿no? Van embarcaciones con jueces, con una persona que lleva la embarcación, un juez y otro miembro de control, donde van a los sitios donde se pesca y allí miden in situ y por lo tanto puntúan lo que va a ser la clasificación final. Estamos muy contentos y bueno, pues intentaremos que este evento se vaya consolidando y que pues cada año vaya más y esté mejor organizado y bueno, pues sea un referente para la pesca. Estamos con Martín, que es representante del departamento francés de Midi Pyrénées. Martín, bonjour, buenos días. Hola, hola. Buenos días, bonjour. Bonjour. Bueno, segunda edición de la Challenge, importante, ¿no?, que se vuelva a repetir y que esto tenga ya visos de continuar adelante. Pues es importante que esta Challenge continúe y que por el devenir on peut faire plus de Challenge. D'accord, oui, c'est très important et nous sommes ravis que ça continue et on espère que ça continuera encore plein d'années. Quoi. Bueno, ella dice que está encantada de todo como está saliendo, que espera que esto continúe y que dure muchos años. Las del concurso son un poco en las francesas y las españolas, pues también es una experiencia nueva para los españoles. Yo creo que también, bueno, pues que les ha ido picando el gusanillo y este año, pues como decía, ha habido bastantes interesados en participar, mucha gente que se ha quedado fuera y bueno, pues eso también es importante. Es decir, este es un escenario pues que con el paso de los años pues se ha ido mejorando, ampliando embarcaderos, zonas de pesca de orilla, etcétera, y bueno, pues le llamamos la Rechaga pues por eso. En realidad estamos en el paraje de Bugarrech, que no es el nombre, digamos, el topónimo que tiene esta zona. Aquí no concursamos por peso, es solamente por medida, es también pues para hacer un poco más amigable el concurso, porque en Francia se puntúa por medida y por lo tanto el Fayón Challenge, que es un poco este encuentro amigable, pues queremos puntuar como puntúan allí, ya que es una de las pocas ocasiones en que vienen pescadores franceses que pueden concursar como lo hacen allí. Estábamos en 15 barcas de España más 15 barcas de Francia y además había lista de gente que nos llamaba la última
semana que había visto por las redes sociales de que querían venir al Fallon Challenge. Nosotros lo planteamos esto como un encuentro amigable, donde ya veis que ahora la gente está haciendo el vermut, donde puedes degustar también productos de Francia, donde hay este punto más de ocio, y por esto el Fallon Challenge tiene tanto éxito. Vamos a venir y luego por darnos el lujo a pesar la posible y casi clara pieza mayor de Black Bass de todo el torneo. Estamos con los hermanos Longas de Caspe. Señores, muy buenas tardes ya. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Bueno, comentaros, ¿cómo ha ido las dos jornadas? Bien, bueno, nos hemos divertido. Un torneo diferente. El año pasado no pudimos asistir, pero este año, pues bueno, hemos visto que muy divertido porque valen tres especies. Nosotros habitualmente pescamos siempre Black Bass en tanto arriba en Caspe Mequinenza como aquí. Y bueno, esta alternativa de hacer tres especies, muy chulo, muy divertido y como computa todo, pues bueno, entretenido y genial, sí, el ambiente estupendo. Pues yo creo que la de hoy parece que se han sacado peces más grandes, sí. Sobre todo en Fluviatilis y Lucio Perca sí que se han sacado más. Lo importante es que nos hemos divertido y eso es lo primordial. J'aimerais beaucoup que les pêcheurs espagnols viennent en France, mais bon, on ne sait pas s'ils viendront, mais on aimerait beaucoup, en effet, qu'ils viennent en France. Por su parte, a ella le encantaría que los pescadores españoles también pudieran ir a Francia y estaría encantada. Y nos encontramos con uno de los dos pescadores que han conseguido el triunfo final. Tenemos poco más fácil como los otros, vivamos en Fallon, ¿no? Y conocemos este pantano poco mejor como los otros, pero muy difícil. Teníamos suerte el primer día, cogimos tres lucipercas en 20 minutos y después los fulviates y también una black bass, ¿no? Estamos muy contentos. Mis amigos de España vienen aquí, ¿no? No ha visto mucho tiempo. Y la organización estaba increíble, muy bien, muy contento. Gracias.